Continuamos con la lección 3. Es necesario que se acostumbren a restar importancia a los hechos humanos de su vida, que no se detengan en las circunstancias que significan desasosiego, dudas, temores, estados de tensión nerviosa. No es fácil obtenerlo, pero tampoco es imposible. Es un ejercicio que deben comenzar a realizar desde ya. El análisis de la importancia de los sentimientos y pensamientos emanados de sus aspiraciones, temores o propósitos, para día a día, noche a noche, reubicar a cada uno en el punto exacto que le corresponde, a fin de que su armonía interna jamás se vea desequilibrada. Esto es sumamente importante. El momento de la humanidad, que se refleja punto por punto en cada lugar del planeta y por lo tanto en cada lugar donde vive humanamente un espíritu misionero. Requiere una coordinación perfecta para la realización de los hechos que en cada momento corresponde a cada lugar del planeta. Esta altura del conocimiento y la preparación misionera, todos aquellos que son realmente espíritus misioneros, que desde hace años están recibiendo la preparación correspondiente, están siendo utilizados cada vez con mayor intensidad, sin intermitencias, y, por lo tanto, no pueden hacer la concesión de eliminar, ni siquiera por un minuto y menos por días o meses, el aspecto de la tarea misionera que les corresponde, dándole prevalencia a los aspectos humanos de su vida. Todos los aspectos humanos de su vida están intensamente ligados a los aspectos espirituales de sus necesidades misioneras. Relaciónenlas, aprendan a relacionarlas mediante el análisis permanente de unas y otras para ubicarlas en su perfecto lugar. Es una tarea que repercutirá en su vida interna y en su vida externa. Si dan una importancia que no corresponde a los hechos humanos, restan esa importancia a los hechos espirituales. Porque si ustedes dan más importancia a los humanos que a los espirituales, aún por muy breve tiempo, los hechos humanos los dominarán y, dada su calidad, solo podrán traerles disgustos, desazones, dolores, dudas. Si ubican los hechos en el punto verdadero que les corresponde, esas dudas, esas desazones, esos temores no los tocarán y, de querer presentarse, serán rápidamente desalojados por la vibración espiritual que transformará esos momentos presuntamente dolorosos en momentos felices de paz interna, de tranquilidad, que culminarán en verdaderas realizaciones espirituales y humanas. Esa norma es la necesidad. Medítenlo. Que nada les perturbe, que nada les aparte de la posición misionera que deben mantener permanentemente por ustedes, pero más que nada por la tarea. La tarea está tomando ya un impulso que no pueden ustedes demorar, ni siquiera en una minúscula parte de la acción. Piensen en una especie de movimiento semejante a un torbellino, pero perfecto, torbellino que sabe qué es lo que debe hacer, lo que debe arrancar, qué es lo que debe dejar, qué es lo que debe fortalecer, qué es lo que debe aplastar. En ese torbellino están incluidos ustedes. Si resisten a esa fuerza oponiendo su posición de desequilibrio al paso de esa vibración poderosa,
¿quién se perjudicará? Sino ustedes y aquellos que de ustedes dependen en la tarea. Porque cada uno en la tarea tiene asignados muchísimos seres que conforman situaciones, aspectos, líneas de actividad humana. Y si ustedes se perjudican por no estar en el punto de equilibrio necesario, lógicamente perjudicarán a aquellos que están dentro de la línea de trabajo espiritual que les corresponde. Mediten la responsabilidad que les incumbe. Deberán así esperar otra vuelta en ese torbellino maravilloso para reubicarlos, ya con demora, en el punto que habían abandonado. Nada importan los aspectos humanos, porque son aspectos en perfecta relación necesaria y en la forma como ustedes lo necesitan para la realización misionera. Recuérdenlo, medítenlo, ubíquense y reubíquense inmediatamente, pues el torbellino debe encontrarles arraigados, equilibrados y en acción. Mis queridos, acá finalizamos la lección 3. Muchísimas gracias por haber estado conmigo y vendré pronto para empezar con la siguiente lección, la número 4. Muchísimas gracias. Hasta siempre.